Bueno, ya como se puede ver ahí en la hora, ya estamos ya de manera corrida y esperamos ya acabar en ese aspecto. So, this is unit 1, lesson 2, worksheet number 1. La segunda lección de clase de inglés 4. Use the clue to scramble word and find out what each person likes to do. Bobby likes to go down the hill fast. He wants to go sledding. 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 No, no documento, no. Vamos a continuar donde nos quedamos. Sledding. You ask me what does it mean sledding? This is a sledding. Yeah, and this is the sport of sledding. Okay? Pierre has a horse and likes to go riding. Riding. En ese caso, riding quiere decir montar. Si quieres aprender más sobre todo cuál es el verbo en verdad, este es el verbo en verdad, ride. Solo que cuando es con ing es riding. Ya que hemos aprendido la clase de hoy que cada vez que usarás un verbo con go, frecuentemente si quieres agregar otro verbo, este verbo tiene que estar con ing. It's cold outside. Let's go ice skating. Ice, guioncito, mi guión no funciona. Oh, sí, funcionó. Skating. Ice skating. If you want to see more about ice skating, right here in Google, we can just make a click. We can know what does it mean, ice skating. ¿Qué es pista? Patinaje. Ok, perfecto. In this case, we have the following words: snorkel, sledding, ice skating, cross-country skiing, quiet, loud, robot, motorcycle, trail, and festival. Entonces debemos de buscar todas las palabras dentro de Google Translate. Es un trabajo que ustedes ya deben de hacer. Y para aprender un poco más del tema, el cross-country skiing quiere decir lo siguiente. Oh, sorry, I didn't copy about it. What was the name? Cross country screen. My sacrifice. Cross country. Not exactly, man. Skin. El cross country skiing, como les había mencionado en la lección de clases, es como esquí de fondo, tipo una maratón, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y es todas las palabras que hemos discutido al respecto. ¿De acuerdo? Rowboat, no olvidar que es bote, remos, trail, pista, sendero, camino. Snorkel o snorkeling vendría a ser el siguiente deporte. ¿Qué es? Nadar debajo del agua, pero con el tubo, con un tubito que le permite respirar. Perfecto. A ver, me disculpo unos minutos. El siguiente es completar estas oraciones tomando en cuenta las palabras que hemos completado en la lección 2. Un segundo, tengo que tomar un poco de agua, que mi voz está cansando. Perfecto, continuamos. Completemos. They are fishing from a. In this case, the best answer is rowboat. Ellos están pescando
de o desde un bote de remos. Ah, it's not quiet, it's very loud. Sabemos que está Liz, entonces tiene que un sustantivo que tiene que estar en singular. Y el único sustantivo en singular correcto para ello, o que puede funcionar de manera correcta, es motor cycle. Dame free. That is not is 2 miles long. In this case, the correct answer is trail, ¿no? The trail, el camino sendero, is 2 miles long. Number four. He's going to in the woods with his dog. ¿Qué es lo que puede realizar en el bosque con su mascota? En este caso sería hike, ¿no? Ir de excursión. Number five. She wants to in the ocean. Entonces, el único palabra correcta al respecto es snorkel. Sabemos que snorkeling es con ing, pero como acá solo nos pide o solo está el to, tiene que ir en verbo forma base. Relacionamos un poco. The musicians play the plates. Sorry, the musicians play guitars. Ara festival. Y hemos culminado. Entonces, en el siguiente ejercicio tenemos que formular oraciones y preguntas tomando en cuenta los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, number one. Tomorrow I am going to, puede ser hike o go hiking, cualquiera. En este caso yo voy a considerarlo así. Tomorrow I'm going to hike. La pregunta sería, would you like to hike with me? Y hemos acabado, no, aún falta ahí la respuesta que va a estar acá. Como que este es ahí. Esa canción es bonita. Esa canción es bonita. Ah, The Strokes. Van a poner copyright, ¿no? Me sería First I'm Ice, eso, skate, voy a esquiar. Y si deseo, yo puedo poner First I'm going to go ice skating. Solo que se agregaría verlo con ing o verlo o hacerlo como estoy diciendo, no hay ningún problema. First I'm going to ice skate with my friends. Then we can't hike. Luego podemos excursionar. Ok, continuamos un rato. Number two, I'm going to go. Ahí sí es el go. Ahí tiene que estar. Oye, me estoy cansando. Snorkeling. Ya me estoy agotando. So I'm going to go snorkeling tomorrow. Y la misma pregunta. Would you like to go snorkeling with me? Se enferma, no, 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 no. No, comma, thanks. I don't like snorkeling. No le gusta bucear, por así decirlo, debajo del mar. I don't like snorkeling. Let's go riding.
Perfecto. Hemos culminado. Continuemos. Vamos a continuar. Muy atentos, por favor. Atentos porque se va a pasar rápido y tenemos que completar todas las oraciones. Se me bajó todo el texto. Ya está. Tenemos que completar todas las oraciones con las siguientes palabras. Robot, fun, lunch, quiet, hours, fine, fishing, Saturdays, drive, don't and talk. My name is Alex. And on Saturdays, porque long es una preposición de tiempo que va de la mano con un día de la semana. On Saturdays I go. Sabemos que después del go tiene que ir un verbo con ing. Y ese verbo con ing perfecto sería fishing. Vamos observando. Mira lo que dice él. On Saturdays I go fishing with my father. We pack. Preparamos. We pack. We pack a lunch. Drive to the lake. When we get there, we put our into the water. Ahí está nuestra palabra clave, into the water, dentro del mar. Entonces, ¿qué es lo, perdón, drive es con una, qué es lo único que se pondrá en esa situación? Tendrá que ser robot. It's very, and we can, it's very quiet, es muy tranquilo, and we can't talk for hours. Sometimes we find a lot of fish, and sometimes we don't find any. We don't find any. That's okay. We have fun. Siempre have fun, que es divertirse de la mano. Perfecto. Continuamos. En este caso, vamos a observar y completar con la palabra correcta. He's hiking on a trail in the mountains. Sometimes it's loud in airports. Entonces, algunas veces hace mucho ruido in airports. He's having fun. Como les había mencionado, en el caso de la preposición at como preposición de lugar, el at se usa para ciertas palabras las cuales se le conviene aprender de memoria. En este caso, at school. It's, sabemos que 2 es 2. 2, como les expliqué en la clase de hoy, significa demasiado y se usa con adjetivos, y el tú con verbos. Entonces, la respuesta correcta es tú. It's too loud to read. Para leer. And in a rowboat or on rowboat. La respuesta correcta sería in. In rowboat. Ya, porque está dentro del bote. And the motorboats are, eso está fácil, in the water. ¿De acuerdo? Ay, señor, qué agotador me siento. Vamos a la canción que active. How do I get to the temple?
turn left. Dice, y voltear a la izquierda. Voltear a la izquierda en la calle Narrett. Sería así, turn left on Narrett Street. ¿De acuerdo? Turn left on Narrett Street. Next. How far is it to the festival? In this case, the correct answer is, the festival is 12 miles from here. El festival está a 12 millas de aquí, que es lo cierto, ¿no? Acá es el festival y estamos aquí. Excuse me, how far is it to the beach? The correct answer is letter B. It's only 2 miles to the beach. Solo 2 millas a la playa. ¿Cómo cerramos aquí? 2 millas para la playa. Acá te... No, y te voy a dormir ya. Acá debemos indicar qué lugares son quiet and loud. O sea, es decir, tranquilo y bullicioso. Voy a dictar. Tenemos library, birthday party, reading a book, soccer game, the woods, crying baby, stadium, church, motorcycle and rowboat. En estas circunstancias voy a hacer el dictado correspondiente. Quiet, temple, rowboat, library, church, reading a book and the woods, loud, motor boat, motorcycle, stadium, crying baby, birthday party, and soccer game. ¿Listo? Un cuerpo me gana. In this exercise right here, section number 3, we have to read and choose the best answer. La palabra clave en el number 1 es yesterday. Entonces, como es yesterday, tiene que ser pasado. En este caso va a ser word. Observamos que acá está was. El was es como el su presente de was es is. Entonces el is tiene como objetivo ser presente continuo, que decir que después del is va un verbo con ing. En este caso, como es un verbo, como el verbo to be es pasado, o sea, was well, de igual manera tiene que ir el verbo con ing, como indica ahí, having. ¿De acuerdo? Igual, the men are, como te dije, men are, entonces quiere decir que el verbo que va a ir al costado es un verbo con ing. The band is, y ahí te das nuestra palabra clave, tomorrow. Como dice tomorrow, tomorrow va perfecto con going to. Porque también pudo ser play, porque is play existe, ya que se llama voz pasiva en presente. Pero como dice tomorrow, ya cambió todo y ya nos da la opción de decidir que la respuesta correcta es going to, porque going to se usa para futuro. Y no olvidar que después de going to va a verlo en su forma base. Be quiet, the children. Be quiet es... quédate en silencio, mantén la calma. ¿Por qué? The children are sleeping. Mantén la calma, guarda silencio porque los niños están durmiendo. No puede ser sleep porque sleep es pasado. No puedo decir, mantén la calma, los niños durmieron. No. Perfecto. Bueno, eso vamos a completar ahorita. Un segundo. Un respiro. Continuamos. Find the word in the sentence. Para los que no quieren ahí
Bueno, ya pasó ya. Pero para que pasen el video, ya que me tomó un respiro. Find the word in the sentence that is not correct. Write the number that corresponds to the wrong word and then write the correct form of the word on the second line. Follow the example. They are boring at work. Sería number three, que es bored. They are bored at work. Por eso le decía un poco del caso posesivo, no, perdón, de la voz pasiva. En ese caso es voz pasiva, ¿no? They are boring at work no tendría sentido porque diría ellos están aburriendo en el trabajo. Y parece que ellos están aburridos, tienen que ser bored. Porque cuando un adjetivo está con ed, indica más que todo un verbo en pasado. ¿De acuerdo? Entonces, para poder explicar mejor dicho eso, es decir, este bored, en pocas palabras, la diferencia entre boring y bored es la siguiente. Bored se refiere a sentimientos. Cada vez que veas una oración al respecto, es decir, como esta que voy a hacer aquí, o sea, es para explicar. They are bored at the school. ¿Y en qué se diferencia con they are boring at the school? Que sí existe, ¿ah? ¿Eh? La diferencia es que este they are bored at the school quiere decir que ellos se sienten aburridos. Es decir, cuando yo pongo el are, is o am y quiero poner un verbo con ed, ya un verbo con ed, es porque es una voz pasiva, más que todo, pero lo más importante es que ese bored indica cómo se siente uno. En cambio, en esa situación, they are boring at the school, es porque ellos son aburridos por naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces voy a tratar de buscar otros ejercicios parecidos para poder saldar ese tipo de dudas. ¿Ya? Entonces vamos a esperar que cargue y ya continuamos. A ver, all the children are have fun at the party. Tenemos que ver en qué ejercicio está el error. A ver, vamos a ver, vamos a analizarlo, vamos a ponerlo ahí. Y number one. ¿Qué number está mal? Entonces sería. Pensamos, analicemos, a ver. Ajá, all the children are have fun at the party. Como observaron, la number one, lo que está mal es number four, porque en vez de que diga have, ahí debe decir having. Ya que esa oración se refiere al presente continuo, que dice, y todos los niños se están divirtiendo en la fiesta, lo cual es diferente a la primera oración, ¿de acuerdo? No talking in the library. Lo que está mal en number two es number one. Porque cada vez que pongas ese auxiliar negativo que es not, se supone, se sabe que después de ese not se tiene que poner un verbo en su forma base. Pero no solamente pasa eso, ¿ya? Pasa lo siguiente. Mire, para que sea not, tendría que haber sido. O sea, no exactamente existe not talking, ¿de acuerdo? Not talking no existe. ¿Ya? Pasa lo siguiente, es que cuando es not, tiene que ser pues talk, ¿de acuerdo? Es lo que te había mencionado hace ratito. ¿Estamos de acuerdo? Y eso pasa en todo, ¿no? Por ejemplo, yo no hablo francés. I do not speak French. ¿Sí? Entonces, en este caso, number one está mal porque yo sí, sí existe el talking, pero no con not, sino con no talking. Entonces, corrijamos el not y solo pongamos no. Number three. Be quiet, the movie is begin. En esta situación, en ejercicio número 3 de tus anuncios,
The mistake is number five. Be quiet. Sabemos que be quiet es una expresión neta del presente continuo, es decir, que está pasando en ese momento. Entonces, el be quiet es guarda silencio. La película está empezando. Y el beginning sería así. ¿De acuerdo? Number 4. She's ride a horse on a trail. Es fácil observar cuál es la palabra que no tiene nada que ver, que es la number 2. Porque si dice she's, en verdad quiere decir she is. Y no puede ser she is right, sino she is riding. Number 5. Turn right when you see a green sign. Igual manera es fácil observar cuál es el error. El error es number 4. Porque ese you seen, no. El seen es cuando hay un verbo to be, is amar. En este caso no observamos, entonces sería you seen nada más. ¿De acuerdo? Espero que estemos de acuerdo todos. Esa ya la canción ya la escuché. Vamos a cambiar. Ya, esta está más o menos. Vamos. Continuamos. Use the underlined letters to form a word about how people travel. Write the word on the line. Follow the example. He wants to visit the ruins. Entonces, con todas las palabras que se ha seleccionado, no solamente en orden, sino. Es decir, no tomar en cuenta en orden eso, sino de todas las palabras que han sido subrayadas, tratemos de formar una sola palabra. ¿Ya? The children are listening to the band playing in Barcelona. So, number one, vamos a ver, number one. A ver, number one sería. Ya está, ya la tengo. Number one sería, perdón. Number one sería bicycle. Number two. The beautiful courts are cross-country skiing. Sailboat. Un bote para navegar. Sarah went to the palace and cathedral on Monday. Mayúscula motorcycle. Number 4. Why is the old woman traveling by train? Epa, row boat. Encontré. Perfect, we finish. Use the word in parentheses to write a sentence about what would you like to do on vacation, for example. Esto sí, por favor, tenemos que completar, ¿ya? Yo voy a hacer las dos primeras y espero que ustedes puedan completar las tres siguientes. Usa las palabras en paréntesis para escribir una oración sobre lo que vas o sobre lo que te gustaría hacer en vacaciones. A ver, con festival. A ver, creamos las oraciones. Recordemos que gustaría ser, gustaría, en verdad en inglés, que quiere decir I would like to. Y luego poner el verbo, ¿de acuerdo? En number one, eso tiene que estar completo para la siguiente clase, por favor. A ver, me gustaría escuchar esto, justo lo que estoy escuchando. Me gustaría escuchar el grupo Keynes en el festival. Diría, I would like to listen to the band Keynes in the festival. Listo. Ya está. Snorkeling. I would like to go snorkeling. Ya está. Y una más, ya, para que solo hagas dos, nada más. Sailboat. I would
like. I would like to travel. Me gustaría viajar by sailboat. Me gustaría viajar a través de un bote para navegar. Me gustaría un sailboat. Y así vas creando tus oraciones con fishing básico. Ya, por favor, con el I would like. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les vaya bien en ese aspecto. Y podíamos, ya hemos podido comprender. Y wow, no lo puedo creer. Hemos culminado. Eso fue muy rápido, no lo esperaba. Bueno, ahora, bueno, entonces esta parte del quiz es más complicado aún. Wow. A ver. Use the clue to write a question for the given answer. Follow the example. Nosotros debemos de crear una pregunta para cada ejercicio. Number one says, turn right on Main Street. Como observas, siempre cada vez que ves el turn right and turn left, en medio de la dirección que te da, tanto dirección y el lugar, está siempre la preposición on. ¿De acuerdo? Entonces ahora, como vamos a aprender un poco, vamos a resolverlo. Si se puede, si se puede, todo es fútil en este mundo. Turn right on Main Street. Temple. ¿Cómo podemos haber hecho ese tipo de ejercicios? Entonces lo único que yo recomiendo es practicar de acuerdo a lo que hemos avanzado. Entonces dice, turn right on Main Street. Voltea a la derecha en la calle Main. Entonces yo preguntaría, how do I get to the temple? Y esto ya debemos de aprender tal vez de memoria, porque eso ya está así, inmerso. How do I get to? ¿Cómo llego a? Eso es lo que quiere decir. How do I get to the temple? ¿De acuerdo? Number two. No, it's only one half mile from here. Si se dan cuenta, son las mismas preguntas que hemos realizado al comienzo de clase. Entonces, yo preguntaría lo siguiente, porque me diga no. Entonces, si dice it's only one half mile from here, solo una milla desde aquí, entonces quiere decir que está cerca. Entonces, lo que he preguntado es si es que está lejos. Entonces, lo que diría es is the, y en paréntesis está lo que quieren, ¿no? Is the ocean far? ¿Está el océano lejos de aquí? No, está solo una media milla de acá. Dice, the trail is 2 miles long. Entonces, esa oración está perfecta, está fácil. Siempre cuando se refiere a distancia, se usa how long. How long is the trail? ¿Qué tan largo es el trail o el sendero, el camino? Ahora tenemos que empezar con palas. Yes, the palas is 20 miles from here. Entonces, para que me diga yes, tengo que hacer una pregunta respecto al tema, ya que me dice 12 miles from here, 12 millas, y eso sí es bastante. Entonces sería, is the palace fort dar fort, sorry, is the palace fort? Yes, the palace is 20 miles from here. Y finalmente, bueno, no finalmente, la sección number one, take Park Street for 1 mile and turn left. Toma el Park Street por una milla y luego voltea a la izquierda. Y tengo que poner ahí museum. ¿Qué podemos hacer para poder poner dentro de esa oración museum? Si me dice take Park Street for 1 mile and turn left. Si te das cuenta, el take Park Street for 1 mile and turn left es muy, muy, pero muy parecido a la sentence number one. Turn right on Main Street.
sea, te indica una dirección, porque quiere que llegues a una dirección. O sea, tú quieres llegar a una dirección y ahí te dan la respuesta, cómo llegar a dicha dirección. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde quiero ir? Al museum. Entonces sería, how do I get to, y el lugar, the museum. ¿De acuerdo? Pues eso es todo. ¿Sí? Entonces vamos un poco a ver si han cargado los adjetivos que les había dicho. Oh, sí, genial. Esperemos que cargue y les enseñe un poco al respecto. Bueno, es la primera vez que voy a hacer esto. O sea, voy a poner F5 y no sé si lo va a grabar. Esperemos que sí. Si no, mita mita, ¿de acuerdo? A ver. No sé si está grabando. Esperemos que sí. La primera vez que hago esto. Dice así, she is because she got a new car. La gran pregunta es, she is excited o exciting. En este caso, the correct answer is excited. Y está emocionada porque ella consiguió o le dieron un nuevo carro. Entonces, cuando haya ED, ya adjetivos con ED, se refiere a los sentimientos de esa persona, cómo se siente. ¿De acuerdo? They are bored. Ellos están aburridos. Justo la versión que le he dado como el ejemplo. They are bored because the movie is boring. Ellos están aburridos debido a que la película en sí es aburrida. Entonces, cuando es con ED se refiere a los sentimientos. Y cuando es con ING es como es en verdad. Describe la situación tal cual. The meeting was so that all employees fell asleep. La reunión estaba tan, pero tan aburrida, boring. She got bored because the book she was reading was really boring. Porque el libro que ella estaba leyendo estaba muy aburrido. Boring classes make students feel bored. Finalmente, she is worried because of the bills. Worried. ¿Cómo se siente aburrida por las cuentas? De acuerdo, espero que haya sido grabado. ¿Listo? Es un poco de reglas. El ING son los adjetivos que describen una situación, una persona, una cosa. Y el Oh my God. ED son los que describen cómo se siente dicha persona. ¿De acuerdo? A ver, continuamos. Y un segundito, ya que estamos acá, voy a subir ya el video que he terminado. Ah, qué bien. Ya falta poco. Hoy son 10 y 20, señor. Me pasó. Vamos a acabar. Síganme, por favor, ya. I saw the movie yesterday. Jen and Mike. Y dice así, yesterday. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá las respuestas. Vamos a poner así. Vamos. Por favor, observen la parte de ahí para que no se puedan, para que no se pierdan de nada. No te pongas lento ahorita, por favor. Ya está. Perfecto. Pasado. Jim and Mike arrived in Spain yesterday. Today, ahora, hoy, there is a big festival. The musicians are wearing. Demonios. No voy a poner. Ya, vamos. The musicians are wearing costumes. Y continúa con ello mismo. And are playing. Ya los músicos están vistiendo y están tocando la guitarra. Playing guitars. Many tourists are walking. Many tourists are walking, coma. Continuamos con la misma acción. ING. Talking. I'm eating. I'm eating in restaurants.
Tomorrow, mañana, Jen and Mike are going to go to the beach and then they are going to go. Hay dos opciones, puedes redondear, puedes decir, no redondear, o sea, reincidir en lo mismo, o sea, puede ser redundante, por así decirlo. Are going to go es válido porque después del to tiene que ir un verbo en forma base. Pero si deseas, de frente puedes poner are going. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Puedes poner are going. ¿De acuerdo? Y terminó. Ahí esa parte. Luego dice: last year they bought toys for the children. This year. Ay, señor de paciencia. Ya está. Perfecto. Last year they bought toys for their children. This year, este año, they travel. No, 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 no. This year they buy, ¿no? This year, este año, they are going to buy. Ellos van a comprar jewelry for their daughter and clothes for their son. Ellos van a comprar algunas joyas para su hija y ropa para su hijo. They like to travel to different countries when they go on vacation. They be y no me dice nada de pasado. Dice this year. Por ende debe ser they are happy. And they are happy. They came to España this year. A ver, they are happy. They vienen a España este año. They come to Spain this year. Vienen a España este año. Y finalmente they have fun nuevamente. Y hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿no? Ellos están felices. Ellos vienen de su... Ah, no, no, no. Acá tiene que ser Kane. Interesante. Ese sí un poquito más complicado. Te explico nuevamente. A ellos les gusta viajar a diferentes países cuando están de vacaciones. Hasta ahí estamos bien. Ellos están felices. Ellos vinieron de España este año, por eso es que en su pasado vinieron a España este año. Y they have fun, podría ser. They have fun es que ellos se divierten. Es como si fuera una rutina que se divirtieran casi todos los días. Pero en ese caso, si te das cuenta, hay un signo de exclamación. Un signo de exclamación mayormente en un 90% indica que es presente continuo y que se está desarrollando esa acción en ese momento. Por ende, la respuesta correcta sería: they are having fun. Ellos están divirtiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, podemos ya continuar, ya casi culminar. Pues vamos. Dice, look at the picture and write what is happening. What is happening. Escribe oraciones en presente continuo. Perfecto. Vamos a meter un poco de imagen. Ah, está fácil. Number 1. They are fishing from a rowboat. No, no es un rowboat. Ahí está el motor. Sería motorboat.
Number two. Crazy. He is reading a motorcycle. Está montando una bicicleta, motocicleta, motorcycle. Number three. Number three. The woman. Pasamos. The woman is sitting. In a ahí tienes, y obviamente no te voy a regalar pues la number 4, te tiene que costar, ¿ya? El number 4 te daré mi idea y tú podrás copiarlo. Bueno, in my case, I consider the following sentence. Hombres, todos, sí. The men are cross country skiing. The men are cross country skiing. Alright. That is. Entonces, eso sería todo. Y bueno, acá puedes hacer tus anotaciones al respecto. Y no olvidar, por favor, que se tiene que hacer las páginas. No las páginas, solo una página que es a color, en la cual ustedes relacionan, ¿de acuerdo? Con las imágenes respectivas. Para que me puedan comprender mucho mejor, voy a explicarlo bien y no haya ningún inconveniente con respecto a ello. ¿De acuerdo? Como están observando a través de la pantalla, estoy entrando en modo. En el caso, como el caso mío, yo enseño dos ingleses, perdón, inglés 3, inglés, perdón, inglés 4 en estomatología y en contabilidad. Recordamos que en el caso de contabilidad, inglés 4, este es el código de clase que tienen que escribirse a los alumnos que faltan. ¿De acuerdo? Y en el caso de inglés 4 de estomatología, es el código de clase, que son diferentes. ¿De acuerdo? En ese caso, en ambos casos, he puesto el libro. Obviamente es el libro que acabo de resolverlo ahora, hasta la lección 2 que nos corresponde esta semana. Ya la siguiente clase de la lección 3, que ahora estoy muy, muy agotado. Pero esto es lo que he hecho, pero también hay que hacer este libro. Pero recuerda, ese libro no hay que sacar todo el libro, solo son estas páginas que estoy indicando. Por ejemplo, el día de la primera lección de clase debieron ser el 5. Y hoy, o bueno, esta semana, la página 18. Yo la abrí la página, entonces lo que voy a hacer es, obviamente en mi caso, como si yo fuera estudiante, guardaría el archivo dentro de mi USB para no tener ningún inconveniente y además poder imprimir a color las páginas que está solicitando el docente. En este caso es mi persona, que son esas páginas. Es así, graba, termina de cargar, control P, copian todo esto y solo vas a ver esas páginas. Está en ustedes imprimir en ambas caras o dejo separadas. Esperamos unos cuantos minutos y esperamos cuánto va a durar el video. El video de 49 minutos. Oh my god, son muchos minutos. Es casi una hora completa de clase. Bueno, mientras va cargando, espero que hayan comprendido. Les sea de total ayuda. También es bueno tal vez mirar el video para reforzar un poco, para reforzar los conocimientos aprendidos en la lección de clase que hemos tenido esta semana. Y también de autoayuda para poder avanzar los Z si es que hay algún tipo de problema. Bueno, como les había comentado, cualquier duda o consulta me lo pueden hacer saber a través de postear alguna opinión aquí en Edmodo, el cual es libre de escribir. Todos pueden escribir ideas, opiniones o dudas en manera general, o entrar en la bandeja de mensajes. En mensajes me puedes escribir directamente a mí, ¿de acuerdo?
Entonces ya falta muy poco y para indicarle recordar la página, acá están las páginas, ¿sí? Página 5, 18 y así. Por ejemplo, vamos a la página 5. Eso debimos haber completado la semana pasada. Y obviamente tiene que estar completado porque voy a revisar. Y el día de hoy, bueno, no el día de hoy, el día de mañana o esta semana, debe de ya estar completado la página 18 de la pa del libro a color, que solamente es esto, nada más. Que eso tienen que hacer de manera individual porque ustedes van a relacionar las imágenes con las oraciones, las cuales son estrechamente tienen relación con el avance de Rosetta y también sirven para que ustedes puedan hacerlo por ustedes mismos y puedan tener la capacidad de deducir qué oración es correcta con dicha imagen y mejor aún si tiene color. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de su total agrado. Y bueno, valorar el esfuerzo que estoy haciendo, ya que es muy tarde ahora. Bueno, desearles muchos éxitos y que les vaya muy bien. Saludos.